bueno, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con Laurita. Y esta bolsita que encontré en la tienda de segunda Texas Thrift Store. Esta bolsita me costó $7.99, $8. Pero me pareció bien porque se ve que viene un montón de cosas, sobre todo de la Win Family. Por eso fue que la compré, es como mucho mueblecito. Así que bueno, pues vamos a estarla abriendo y vamos a ver exactamente qué viene aquí porque se ve muy prometedora. Y bueno, pues empecemos. Y bueno, lo primero que viene es esta, que es una como para los... como para las mascotas de Barbie. Vean, es así. Y bueno, de hecho sí, es para traer el huesito ahí, dice Barbie. Y vamos a ver, viene esto, que es como una escalerita. Viene una sillita. Esta es de la Bean Family. Y esta dice Fisher Price de 1993, o es antigua de la Bean Family. Vean esta pieza aquí, bonita. Es como una jarra con jugos y realmente se ve como que trae el jugo. Esta está preciosa. Y esta también es de Fisher Price Loving Family. Esa es del 96, creo. 96. No veía bien. Ok, y viene este que es el lavabo. Este está bien bonito también. Este es de Loving Family de cuando ya era de Mattel. Y este es del 96. This is so pretty. Vean qué bonito. Viene esto que... Ah, esta es como para la ropa. Es como, ¿cómo se dice? Para planchar la ropa. Pero le falta la parte de arriba. Espero que venga. Pero vean, viene con su plancha. Está bonita. Espero que venga la otra parte. Bueno, creo que la tengo al revés. Creo que es así. Viene también una televisión. Vean, es como un centro de entretenimiento. Y le cambias para ver como que diferentes escenas. Vean, por ejemplo, aquí están las noticias. Aquí están las el programa infantil. Y acá está una cantante. ¡Está padre! Entonces le puedes así cambiar. Y ese es del 93, de Fisher Price. So cute. Y bueno, viene esta camita y esta dice Hong Kong, es de 1992, 82, creo, de Hong Kong. Y bueno, a veces es una camita. Y viene también esta pieza y vean, esta es como una mesita así, viene, vean, es como un caburo, vienen unos libros. Y esta dice Fisher Price, 1995. Esta está muy bonita. Esta pieza en particular jamás la había visto. He visto muchas piezas de Fisher-Price y esta en particular jamás la había visto. Está muy bonita esta pieza. Al igual que esta tampoco nunca la había visto. Y vean, viene una como un bassinet para los bebés. Es como un Moisés, una cunita. Viene también una carriola. Esa está bonita. Esa sí, hace mucho me había salido una. Pero creo que tenía las llantas azules, si no me equivoco, la que yo había visto hace tiempo. Y viene este, que es como un roperito así, chiquito. Ya le arranqué la puerta. A ver, vamos a ver si lo podemos poner. Ahí está. Ahí está. Viene este, que es como para los bebés de Barbie, como para pesarlos, creo. O para la fruta, no sé. Viene una mesita con una lámpara. Vienen cosas bien bonitas. Viene un bebé. Vamos a ver si cabe el bebé. Ya la vente el bebé. Ahí está. Sí cabe. Vamos a ver si cabe aquí. ¡Sí! Aquí. ¡Ay, vean qué bonito! Eso sí, viene un bebecito de Barbie. Rubio. Viene este que es de Fisher Price también, del 93. Y bueno, pues es un caballito para el bebé. Y me encanta porque vean, cabe el bebé de Barbie perfecto. Está bien bonito. Viene un refrigerador. Creo que ese es de Peppa Pig, si no me equivoco. Claro. Podría ser. O funcionaría para ella. Viene esto que es creo que un candelabro. De Barbie. Viene una mesita. Esta mesita debe de traer una parte aquí encima. ¡Sí! ¡Sí!
viene. Ok, so esta, sí, esa me acuerdo porque esta nunca la he tenido, pero sí la había visto antes. Vean, esta va así. Entonces, hagan de cuenta que, por ejemplo, está la mesita, ¿verdad? Así. Y luego es como que, ¡ay! Ya vamos a traer el desayuno. Y ¡tarán! Es el desayuno. Está bien bonita. Vean, viene así, pues diferente fruta y así. Y viene otra más. Y también vean, también trae así como fruta. Se me hace que este es como parte de este set. ¿Podría ser? Tiene como que los mismos dibujos o tipo de dibujos. ¡Ay, vean! Sí viene esto. Ok, este va. Tan, 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 tan. Vamos a ver si le quedan. ¡Sí! ¡Ay, qué padre! ¡Sí viene! Vean, esta es este va así. Tiene para poner la plancha. Y pues obviamente es para planchar. ¡Esta está preciosa! ¡Qué bueno que sí venía la otra parte! Viene una camarita. Esto no sé qué es. Esto tampoco sé qué es. Ay, ya lo aventé. Pero voy a andar como vuelta. Esto tampoco sé qué es. Viene una camita como para las mascotas. Una bañera. ¡Ah! Es una bañera de Blue's Clues. Vean, y le planas aquí y sale el monito. ¡Eso está muy padre! It's so cute. Y viene una camita de Calico Critters por último. Y pues eso ya fue todo lo que venía de esa bolsita. Pero por $7.99 creo yo que estuvo muy muy bien esta bolsita. Wow, no sé ni siquiera qué es mi favorito. Me encantó mucho esta pieza. Esta pieza, les digo, nunca la había visto y me gustó mucho. Obviamente me gustó caballito. Pero caballito creo que ya tenía uno igual. Pero sí, definitivamente esta me encantó. Esta también me gustó mucho. Pero sí, déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Déjenme saber si piensan que valió la pena esto por $7.99. Yo pienso que sí. Pienso que vienen cosas muy, muy padres. Y pues creo que sí valió la pena. Y pues nos vemos en un próximo video porque encontré otra más. ¡Las quiero! Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Nos vemos en el siguiente video.